Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos por estar con nosotros en esta transmisión de esta tarde, miércoles 9 de marzo, el día posterior al 8M, donde hubo muchos aprendizajes y muchos distintos momentos, algunos políticos, otros gozosos. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes de nuevo. Les damos la más cordial bienvenida a esta visita de estudio virtual, titulada La voluntad del objeto y la renovación y recuperación de otras epistemologías. Es la actividad del tercer eje temático, indigenizar o desindigenizar al museo, es una pregunta, que se realiza en el marco del ciclo Escucha profunda, poéticas hacia el mundo al revés. Como ya lo he dicho en otras charlas, es la continuación de la exposición en la que María Sosa tomó parte, que es la artista que nos invita a su estudio hoy. Fue una de las cuatro artistas muy importante, con quien he trabajado más tiempo que con todos los demás, en realidad. Ella es una artista visual y yo me siento muy privilegiada de poder trabajar con ella. Creo que no les dije quién soy, mi nombre es Lucía San Román y soy curadora de la exposición y produzco estos eventos de alguna forma. Este tercer eje se centra alrededor de la pregunta, ¿debemos indigenizar o desindigenizar al museo? Que es una provocación que nos permite acercarnos a la importancia de repensar, cuestionar, mover de su centralidad la mirada occidental y etnográfica colonizadora en relación no solamente a comunidades e individuos y cuerpos de pueblos originarios, pero a diversas nociones coloniales que en el caso de María, y si me permito decirlo, lo que aprendí de ella es estas diversas formas en que estas herencias tienen una mella en el cuerpo femenino, en su cuerpo, ya nos va a hablar de esto, y cómo es que a través de su práctica logra descentralizar, neutralizar quizá, y hacer de hecho de su obra una especie de ritual de sanación. En este contexto, es muy importante entender esta noción de la voluntad del objeto. A mí me pareció como algo revelador porque en el occidente y la tradición a la cual yo fui entrenada como historiadora del arte, como cuando era artista, como artista, el objeto no tiene voluntad. Yo tengo voluntad. Yo tengo voluntad como alguien que interpreta, como alguien que estudia, alguien que da espacio a entender la obra de los demás, o bien cuando fui artista hace mil años, yo creo objetos, experiencias, pero el objeto, su voluntad está a mi merced. Claro que la voluntad es como el centro, el meollo del asunto de la religión y de la ética occidental, ¿no? Si yo tengo voluntad o no, ¿quién me lo otorga? Si es Dios, masculino, ¿a quién le otorgan los reyes en el periodo medieval, a quien le otorgaban voluntad? Y esto estaba claramente ligado a aquellos cuerpos que eran aristócratas y no a los cuerpos que eran de trabajadores o de campesinos, no de mujeres, no de gente que tuviese cualquier tipo de cosa que no fuera un grupo muy pequeñito. Todos esos otros cuerpos no tenían voluntad, estaban a la merced del rey. Entonces esto de decir que los objetos tienen voluntad, que es algo que escuché la primera vez de María, es algo muy importante y que no es un parteaguas en cómo consideramos esta noción de indigenizar el objeto, y está pegado a pensar que los paisajes tienen voluntad, que los animales tienen voluntad, que la tierra tiene voluntad, y cambia este sentido de propiedad no solamente sobre cosas, sino sobre otras entes vivientes y más allá sobre esta cuestión de los objetos. Entonces, María Sosa, les digo un poco de María, su trabajo se genera desde la búsqueda del pasado colonial, estos son su biografía, cómo ella se describe a sí misma, y cómo este constituye eventos y dinámicas sociales contemporáneas, haciendo énfasis en los procesos surgidos de la colonización de América como el epistemicidio de los mundos prehispánicos, el racismo, el sexismo y la invisibilización de formas de vida y conocimiento no occidentales.
con el ruidito. La contemporaneidad es un contenedor de realidades simultáneas, así el trabajo de María solo puede plantearse a partir de constituir preguntas desde lo colaborativo, especulativo y transdisciplinario, traduciendo sus planteamientos y preguntas en acciones, esculturas, publicaciones, videos, conferencias, pláticas y performances. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que de alguna forma Michoacán está generando también un grupo muy importante de artistas en este momento, que están retando muchísimas parámetros. Codirigió el cortometraje La Palabra de la Cueva, ganadora del Ojo y Premio Hermanos Alba al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Morelia 2017. Ha expuesto individualmente en Solo Show Zurich de Arteba, curada por José Luis Blondet, Buenos Aires, Argentina. Es representada y presenta su obra con frecuencia en Parque Galería, que es de un amigo de Tijuana de hace mil años, Mauricio, que admiramos y queremos. Ha expuesto de forma colectiva en países como Bélgica, Francia, España, Suiza, Estados Unidos, Alemania y México. Está en muchas colecciones, como es la de Benedicta Badia, como es de Moisés Cosío, etcétera. No las quiero repetir todas aquí porque en realidad lo que me urge es que ella nos explique sobre su obra, pero creo que el futuro, no solo el futuro, el pasado, el presente y el futuro de María como artista, más allá de lo que está en el CV, es algo muy emocionante de entender y de ver, y ojalá y tengamos muchos años de trabajo juntas, María. Quiero mucho. Abracitos. Y nada más, les dejo aquí con la gran María Sosa para que nos siga enseñando muchas cosas bonitas de la vida. Querida Lucía, muchísimas gracias. Pues antes que nada también muchísimas gracias a tu trabajo, muchísimas gracias al laboratorio. Mi participación en esta exposición, como dices, lleva largo tiempo cocinándose. Y tú has tenido mucho arduo trabajo en eso, y por lo cual te agradezco inmensamente, inmensamente todo el trabajo que hemos hecho juntas. Y pues nada, quisiera, hola, yo soy María, quisiera platicarles un poco de mi trabajo que se presentó en laboratorio, ahorita ya no está la exposición, pero me gustaría introducirlos un poquito al trabajo previo y desglosarles un poco de la investigación del trabajo que se presentó para quien lo vio, pues se dé cuenta de las referencias que están ahí, que en el museo no se ven, pero aquí las vamos a compartir. Y para quien no lo vio, bueno, se va a ver algo de la exposición también. Voy a compartir la pantalla. Listo. La charla la titulamos La voluntad del objeto y la renovación y recuperación de otras epistemologías. Como bien Lucía me hizo el amable favor de introducirme, mi trabajo justamente se interesa por el momento de la colonia, de la invasión europea, y cómo esta invasión en América, no sabemos cómo se llamaba antes, en Abya-Yala, ahora mencionan los teóricos de coloniales, cómo esta invasión rompió epistemologías, rompió cosmogonías, rompió formas de entendimiento de nosotros con la Tierra, pero bueno, las rompió no del todo, todavía están presentes, y parte de mi trabajo es ver cómo la metodología de violencia las rompe y esa metodología qué factores tiene, y también ver cómo podemos subsanar y replantear desde nuestro presente, con el conocimiento hacia el pasado, nuevas formas que nos hagan una realidad más equitativa, más justa, más plural. Lo que les quería empezar a compartir, este trabajo que están ustedes viendo se llama La imagen de los otros, justamente se expuso en Parque, ahora se llama Llano, y también muchos saludos a Mau y muchas gracias, porque él siempre ha estado presente.
Esta exposición se llamaba El enemigo de afuera, el enemigo de adentro. Y para esta exposición me dediqué a recabar varias conceptos que están ahorita en, viviendo. O sea, pensamos que los conceptos son como cosas abstractas, filosóficas, incomprensibles, pero realmente los conceptos los vivimos todo el tiempo. Son formas, generan formas de relacionarnos entre nosotros. Y desgraciadamente los conceptos en el momento de invasión, en el momento de invasión de una cultura a otra y de rompimiento de una cultura sobre otra y de jerarquización de una cultura sobre otra, son conceptos que en sí son violentos, ¿no? Entonces, uno de estos conceptos es la otredad. Yo estaba recopilando, justamente mi trabajo parte mucho de la investigación, o básicamente mi trabajo es investigación que después desencadena en un objeto sensible. Entonces estaba investigando en torno a la monstruosidad y me topé con estas figuras que ustedes podrán, que ahorita las vemos bastante chistosas, ¿no? Son figuras medievales, estas específicamente son de las crónicas de Nuremberg, y retratan seres mitológicos, bueno, ahora dichos mitológicos, en el tiempo del medievo, creídos como reales. Sí creía la gente medieval que había cíclopes, que había gente con orejas gigantes, gente de un solo pie que lo utilizaba para cubrirse del sol y para brincar muy rápido, gente con boca gigante, gente que como la especie de hombre lobo, el origen del hombre lobo, gente hermafrodita, bueno, denominados así por ellos, hermafroditas, gente, plemias, que eran gente que no tenía cabeza y la cara la tenía en el torso, y las amazonas, ¿no? Este catálogo de monstruos, este catálogo de monstruosidad, lo hicieron para describir a los paganos. Ahora me voy a ir de adelante para atrás en la presentación, pero miren, si ven, esta es una ilustración de la ciudad de Dios contra los paganos, un texto. El texto es de San Agustín, es anterior a 1475, pero en 1475, que es el medievo, no se imprimen, se copia y se copia este texto una y otra vez con ilustraciones, esta del maestro François. Y en este texto habla de quiénes son los paganos, y los paganos son aquellos que no creen en la religión predominante, judeocristiana del momento, y son todos aquellos pues de las otras religiones que estaban en Europa, y por lo tanto son seres monstruosos, son seres ligados con la naturaleza, pero con una idea de naturaleza salvaje. Si ven, también está la idea de la ciudad en contra de la naturaleza, de la civilización en contra de la naturaleza. Aquí se empieza a fundar la dicotomía entre la mente y el cuerpo, ¿no? Pero también entre el hombre y la naturaleza, entre lo salvaje y lo civilizado. Estas ideas, regresando para acá, estas ideas, estos monstruos, este concepto de la otredad que se está generando ahí, que sería como el inicio de la exclusión, de decir quiénes sí pertenecen a la ciudad de Dios, pues aquellos que no son paganos, ¿no? Aquellos que no profesan otras religiones, aquellos que no tienen otras creencias. Entonces, y por supuesto, esto primeramente, específicamente los hombres, ¿no? Sí hay una construcción de una vinculación de la mujer con la naturaleza, y de la mujer como algo salvaje, y de la mujer como algo que tiene que ser dominado, así como los paganos tienen también que ser dominados. Pues todo este imaginario que ustedes, si se meten a internet y empiezan a buscar este tipo de ilustraciones medievales, van a encontrar miles. O sea, sí hay bastante, bueno, no miles, porque pues tampoco es tan accesible las cosas del medievo, ¿no? Pero sí hay bastantes, bastantes. Si hay cientos de grabados, yo me dedico a
coleccionarlos digitalmente por internet, obviamente, grabados de estas monstruosidades, ¿no? Este es el personaje de un solo pie, este es el personaje hermafrodita, ¿no? Que también aquí hay un claro señalamiento a cuál es la sexualidad permitida, ¿no? Las Amazonas justamente es otro claro señalamiento de que una mujer desnuda, una mujer fuerte, una mujer sexual, una mujer libre, es totalmente una mujer peligrosa y una mujer que debe ser controlada, domesticada y, y sí, pues civilizada, ¿no? Entonces, este imaginario llega aquí a América, por supuesto, porque quienes llegan a América son hombres medievales, son personas que no corresponden a la línea historiadora que nos quieren hacer ver de que ya estaba el Renacimiento en Europa. Recordemos que la distribución del conocimiento es lenta, ¿no? Es mucho más lenta que lo que puede darse en las líneas del tiempo. Entonces, lo que llega aquí es un imaginario medieval que se continúa y se perpetúa bastantes siglos. Yo creo que todavía existe ese imaginario medieval. Y si vemos aquí un mapa es Brasil, así que vean aquí ya está Brasil, bueno, no sé si se ve a mi puntero, espero que sí, pero se ve Brasilia, aquí por ejemplo, por acá estaba Castilla, Caribe, bueno, si ven aquí están justamente nuestro amigo el Blemia y nuestra amiga la Amazonas, están con una serie de animales que les parecían fantásticos. Este es un mapa que hizo Theodore de Bry. Theodore de Bry fue un grabador, ilustrador de los Países Bajos, y él ilustró, hizo todo el imaginario de lo que era América, los animales, las costumbres, los dioses, etcétera, sin haber nunca pisado el continente, nunca. Y así vamos a encontrar varias historias de gente que era, ahorita vemos una portada de un libro del que era el historiador por excelencia de las Indias Occidentales y nunca en la vida pisó nuestro continente, ¿no? Nunca en la vida, todo fue a partir de relatos, todo fue a partir de cartas de los que sí llegaron y pisaron, y que por supuesto esas cartas y estos relatos están plagadas del imaginario que ellos tenían, porque si pensamos la realidad, bueno, si de por sí ahora es un concepto y es una cuestión difícil de asequir, o sea, difícil de comprender, porque todos tenemos visiones particulares de la realidad frente a un problema, bueno, no podemos tomar esas cartas como enteramente reales, y sobre todo cuando se ve claramente el imaginario de esas personas, ¿no? Y se ve también claramente la lucha ideológica por la que estaban pasando, ¿no? El punto es de que este trabajo me sirve para introducir el trabajo que estaba en el Laboratorio de Arte Alameda, porque no solamente es la imagen de la otredad, que desde mi punto de vista, mi teoría personal es que esta creación de esta monstruosidad, esta creación de estos otros como seres monstruosos, es el inicio de una creación de idea de raza, ¿no? Las feministas hablan de que la raza y el género son ficciones, y qué más pertinente pensarlo, porque sí, no es que nos catalogaron por colores de piel y nos catalogaron por genitales, sin embargo, somos cuerpos humanos todos respiramos, por ejemplo, todos hacemos la digestión, todos tenemos capacidades diversas y múltiples. Entonces, esta cuestión de generar categorías de otredad es un germen de violencia que, desgraciadamente, lo tenemos hasta nuestros días y lo padecemos fuertemente. Entonces, al mismo tiempo, aquí hay una introducción de una idea de qué es lo deleznable, es decir, qué es lo malvado, qué es lo no aceptado,
¿no? Y entonces, esto está muy ligado, estamos, digamos, estamos pensando en un momento, en una ideología que ve el mundo de una forma dicotómica, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Nosotros sabemos bien ese tipo de ideología porque crecimos por colonialismo en ella, ¿no? Entonces, la creación del diablo, la creación de un ser diabólico y la creación de la imagen de ese ser diabólico y de ese diablo es una cuestión muy importante, y también la creación misma de lo que es malo en sí es una cuestión muy importante, porque la creación de lo malo es lo que genera la idea de segregación y de separación, de yo con estas determinadas características humanas soy lo bueno, soy lo civilizado, soy lo aceptable, soy lo superior, tú con tus determinadas características eres lo malo, lo nefando, lo salvaje, lo que tengo que dominar. Esto tiene toda una idea de dominación. Y entonces aquí podemos ver un libro de la Viña de Nuestro Señor, francés, de 1450 entre 1450 y 1470, igual medieval, donde se empieza a ver las imágenes del diablo. He estado investigando en torno a la creación del imaginario del diablo, y realmente las primeras representaciones del diablo no eran como esto. O sea, nosotros tenemos la idea de que ya el diablo apareció y era así, ¿no? No, realmente el diablo ha sido un constructo de otras religiones, justamente de las religiones de los paganos, de otras religiones europeas que querían denostar y querían decir, excluir, determinar como malas, ¿no? Entonces el diablo tiene atributos naturales, tiene los atributos del dios Baco, tiene los atributos del dios Poseidón, tiene varios atributos de dioses celtas, también la cuestión con la serpiente como algo malvado, nefando, diabólico, es una cuestión justamente de tachar a los dioses celtas y a las religiones celtas como diabólicos, malvados, etcétera, ¿no? Entonces aquí, hasta si pueden verse, está totalmente la composición medieval, igual, ¿no? Como de los paganos y los demonios, los diferentes tipos de demonios, porque empieza a haber diferentes tipos de demonios. Y en el mismo libro está aquí el juicio de Lucifer, ¿no? Entonces plantean que esta figura de en medio, la que está debajo de la representación también ficticia del paterno, o sea, del padre, es Lucifer. Y esto quería vincularlo a lo que nos atañe, ¿no? Que es, si pueden ver, esta es la figura de Lucifer, y si pueden ver acá, este es uno de los grabados. Aquí vamos, les voy a presentar varios de los grabados de Huitzilopochtli, ¿no? Realmente ni siquiera ella se llama Huitzilopochtli, se llama Huitzilopochtli Idolum Mexicanorum. Es un grabado de 1670, 1673, algunos lo atribuyen a Montanus, Colonia es en Alemania. Entonces, si ven, ahorita vamos a seguir viendo, pero ahora es claramente la relación establecida entre este Lucifer con una boca en el abdomen, con este Huitzilopochtli con patas de carnero. Este Lucifer tiene unas patas de ave, pues este tiene de carnero, tiene una boca en el abdomen, tiene alas de murciélago, tiene una especie como de penacho, pero no es un penacho, y bueno, tiene atributos de, ahorita los vamos a ver, Huitzilopochtli. Aquí les voy a presentar varios de estos grabados, que es como parte de mi investigación. Este es justamente otro grabado de 1722, pero según es un grabado inspirado en un grabado de Theodor de Bray. También es interesante que Theodor de Bray hacía grabados de su imaginario
de las crónicas que recibía. También, ¿cómo se dice? A contentillo, ¿no? Porque lo contrataban los españoles católicos y hacía grabados en contra de los ídolos y de las religiones. Lo contrataban los presbiteranos y entonces hacía grabados en contra de las religiones mesoamericanas y en contra de los españoles también, ¿no? Entonces era así como había un uso conocido e importante de la imagen, ¿no? Bueno, en fin, vemos igual el mismo Huitzilopochtli, que no tiene nada de Huitzilopochtli, aquí también otro Huitzilopochtli, los grabados también de Templo Mayor, las representaciones del imaginario de Templo Mayor son fascinantes, aquí no los vamos a ver, pero son fascinantes. Este es otro Huitzilopochtli, si se fijan otra vez las patas de carnero, ya no tiene su boca en la panza, pero tiene una serpiente de báculo y ahí cualquier escudo y unas alas, ¿no? Unas alas como justamente el ángel caído, Lucifer, ¿no? Aquí es muy importante que no son, bueno, sí, sí son iconografía un poco azarosa, por ejemplo, el escudo no es cualquier decoración sin significado alguno, sin embargo, las patas de carnero, el báculo de serpiente, no es una simbología azarosa, o las alas de murciélago en el otro caso, son indicadores, y hasta este momento, indicadores específicos, iconográficos, de señalamiento, de maldad, de diablo, de pues obscuro, etcétera, ¿no? Huitzilopochtli aquí como el principal ídolo de los mexicanos y pues por supuesto aquí un sacrificio humano, ¿no? Esta, por ejemplo, es la descripción de las Indias Occidentales de Antonio de Herrera, cronista mayor de las Indias de Castilla. Y si ven la portada del libro, este señor nunca vino tampoco. Pues aquí podemos ver a Huitzilopochtli otra vez, ya bien transformado. Este se parece más a otro del Códice Magliavichiano, pero también podemos ver aquí a varias deidades. Este es un Tlaloc, pero ahí todo mal formados y así. Y aquí se puede ver también animales fantásticos, ¿no? Como caballos marinos con colas de sirenas y todas estas cuestiones de las iconografías de los mapas de América con animales fantásticos y todo eso, y los mares con animales fantásticos. Aquí también si vemos una especie de Poseidón ahí con una chica, acá también están unas especies de sirenas. Todo esto tiene un significado y una relevancia para el imaginario medieval, ¿no? Nuestros dioses fueron por ejemplo, con Fray Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, Fray Bernardino los comparó muchísimas veces con los dioses griegos, ¿no? Les decía, es una especie de Poseidón, es una especie de Hércules, es una especie de Zeus, iba haciendo las alusiones y las equiparaciones con esas deidades. Sin embargo, así la vastedad de cubrir nuestras deidades y nuestra religión con otras religiones y sobre todo con este disfraz de nefando, de diabólico, de perverso, de obscuro, es vasta y se puede encontrar en muchísimas iconografías, tanto en las iglesias como en los objetos, como en las crónicas, como en los libros, como en los grabados, y se difundió ampliamente este tipo de imaginario porque justamente no se puede erradicar, esa es la forma de erradicar este pensamiento. Y entonces si ahorita uno habla de adoraciones a Huitzilopochtli, a Tlaloc o así, todavía está el sesgo, todavía está la idea de que estás invocando al demonio, ¿no? Cuando realmente el demonio pues es una construcción conceptual dada con una cuestión específica de dominar y de cooptar formas diversas de religiones. Este es otro
como Huitzilopochtli, aquí es interesante que lo hacen, lo pusieron para representar una escena de Virginia. Entonces, bueno, ya ni siquiera, o sea, así como que ya ni siquiera importa que si era igual o no era igual, pues se parece a como el Huitzilopochtli, o lo vamos a poner ahí, grandote y ya con sacrificios humanos también. Este es el Huitzilopochtli, Pitzilopochtli, Huitzilpochtli, Huitzilobos, también le decía en los cronistas españoles, que yo utilicé para hacer la pieza. Este es de 1683, justamente otra vez tenemos, y si ven aquí está también la misma deidad que arriba, el de Torrecillas, en la portada de Torrecillas. Entonces posiblemente este está relacionado con el mismo grabador que grabó el de Torrecillas, ¿no? Entonces este sale en la descripción del universo de 1683, y podemos otra vez ver sus patas de carnero, su cola, su panza de cabeza de león, sus alas de murciélago, su penacho, ¿no? Había una fuerte representación de los penachos mal hechos, pero supuestamente penacho, su báculo y sus báculos relacionados con la flora y la fauna. Estas son las piezas que se mostraron en el Laboratorio de Arte Alameda. Este es el Huitzilopochtli, yo le digo el Huitzilobos falso, y esta es la imagen de Huitzilopochtli del Códice Borbónico, prehispánico. Es interesante que las imágenes de Huitzilopochtli son muy escasas. Está esta del Códice Borbónico, he localizado, hay otras de códices, pero son códices coloniales. Bueno, el borbónico, hay una discusión entre los historiadores de si es colonial o no colonial, porque tiene glosas españolas. Algunos historiadores, bueno, algunos especialistas, arqueólogos, historiadores dicen que pudo haber sido prehispánico y luego intervenido con glosas españolas. Otros dicen que no, que fue colonial, y otros dicen que fue de inicios de la colonia, entonces fue intervenido con glosas españolas, de inicios de la colonia y fue intervenido con glosas españolas, perdón, me repetí. Y las imágenes de Huitzilopochtli realmente son muy escasas, no hay, me parece que por ahí encontraron una representación en piedra, pero las representaciones son sumamente escasas, y fue el dios principal, la deidad principal, el momento de la llegada de los españoles. Entonces, esta es una, aquí viene la lámina del códice, aquí en este chiquito está Huitzilopochtli, y están en una ceremonia de atadura de los años, una ceremonia llamada Tonalpohualli, donde se prendía el fuego nuevo. Esta ceremonia todavía se hace en Iztapalapa, entonces algunos historiadores dicen que posiblemente el códice sea de Iztapalapa, y entonces aquí es muy importante porque Huitzilopochtli, que luego alguien me dijo, no sé, no está tan distinto el original del falso, ¿no? Porque solamente ve báculo, báculo, escudo, escudo, ¿no? Bueno, esta distinción importante entre iconografía, la incapacidad nuestra de leer la compleja iconografía que tiene Huitzilopochtli dentro de él, justamente es la parte que me interesa, porque tenemos una incapacidad de lectura iconográfica de él diseminada, o por supuesto que los arqueólogos y especialistas conocen, pero conocen porque han investigado y estudiado la iconografía de Huitzilopochtli y lo relacionan con todos los textos que hay, pero no es, o sea, en la mayoría de nosotros, la incapacidad de comprender esta figura, los significados que tiene esta figura, es justamente es debido al proceso de violencia, de epistemicidio que se dio por causa de la invasión, ¿no? No podemos relacionarnos tan directamente con esta figura porque hubo una serie,
fuerte de procesos históricos violentos, violentos en todos los sentidos, que siguen ocurriendo, que nos hacen tomar una distancia fuerte, una distancia de conocimiento fuerte frente a estas figuras. Y dijéramos, bueno, ¿cuál es la importancia de tener esa distancia? ¿Qué más nos importa? Eso ya no existe, ya pasó, ¿no? Como suele ser el relato de la conquista y la forma en la que nos aproximamos a ese relato. Bueno, vamos a verlo de una manera más suave, ya pasó 500 años, ya somos otro país, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, no es enfrentarnos al verdadero dolor o a la verdadera ruptura o a la verdadera pérdida de un, no solamente de un conocimiento que también no está del todo roto, pero sin embargo sí está oculto y sí está cada vez más oculto y cada vez más en búsqueda de ser borrado. Pero bueno, no es enfrentarnos a eso y no es enfrentarnos a los pedazos que de eso quedaron y que también esos pedazos es parte de nosotros y es parte de nuestra sociedad. El desconocimiento que tenemos hacia esta figura desde mi punto de vista y hacia todas las demás del arte prehispánico y de la iconografía prehispánica y de los conceptos que en ellos están implícitos, es el desconocimiento propio de nuestras formas sociales, es el desconocimiento propio de nuestra historia misma, de las formas en las que se ha repetido y repetido y repetido y repetido la misma fórmula social de dominación e invasión y generación de violencia y de muerte, y de muerte y violencia y de muerte y más violencia, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que no podamos acercarnos del todo, o sea, que no podamos acercarnos inmediatamente a esta figura, es un hecho ya en sí violento. Y esta figura tiene mucho significado en sí, no solamente que, ay, bueno, sí, ha de estar muy, muy, muy lleno de significado, no, tiene bastante, bastante conceptos en ella misma implícitos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo lo estaba haciendo, nos dimos cuenta entre Alberto y yo, que me ayudó a hacerla, que la pierna, esta pierna era más delgada que esta pierna, ¿no? Y entonces pensamos primero que nos habíamos equivocado al momento de trazarlo, luego vimos que no, que sí estaba más delgada la pierna que la otra, entonces pensamos, ah, pues es como un error ahí, como una cuestión de diseño rápido o fácil del artista, ¿no? Luego, leyendo un poco de la historia de Huitzilopochtli y todo, pues Huitzilopochtli, la historia de Huitzilopochtli es que nace con una pierna pequeña, no nace con una pierna más pequeña que la otra, nace armado porque nace en una posición de combate, ¿no? Pero también no sé, aquí yo ya desconozco, y esa es la parte en la que me adentro y me adentro más, pero desconozco por qué varias deidades mesoamericanas tienen lo que podríamos llamar ahora defectos físicos, ¿no? Quizá no era, eso para mí me da una señal de que quizá no era un defecto físico, quizá era un atributo físico interesante que lo hacía, que le daba un valor en sí, otro valor del que nosotros podamos pensar en este momento, ¿no? Que también tenga un báculo de serpiente, siendo él una deidad del fuego, él es una deidad de la guerra y del fuego, por eso también está en la ceremonia del fuego. También es uno, esta cuestión de las deidades es algo que todavía estoy en proceso de aprendizaje, pero es bastante interesante la idea de que las deidades son múltiples, se pueden, o sea, una deidad no es como en esta concepción judeocristiana de que uno puede ser tres, pero nada más es uno, nada más lo tenemos como idea de uno. Pues aquí las deidades son varias, se pueden dividir, pueden existir al mismo tiempo en varios planos del cosmos, y esas divisiones pueden agruparse con otras divisiones de otras deidades, y esas divisiones de otras deidades también se pueden separar, o sea, pueden unirse, separarse, mezclarse, no mezclarse, y eso las hace
inmensamente diversas. Esto es muy interesante y viene al caso de la presentación y de la idea de la charla, porque aquí estamos hablando no solamente de una curiosidad de, ah, qué loco que las deidades se unían, se desunían, y ya, ¿no? Como los Pokémones o algo así. No, esto es interesantísimo porque nos muestra una idea y una concepción de una visión del mundo plural, una visión del mundo donde la complejidad, porque esto es bastante complejo y más para una educación que nos ha enseñado a descomplejizar las cosas y a simplificarlas y a simplificarlas y a simplificarlas. La complejidad, enfrentarnos a la complejidad es lo que ahorita definitivamente necesitamos para ver cómo convivimos con nuestras diversidades, porque somos en sí, la realidad realmente es diversa, ¿no? Realmente los intentos por homogenizar la realidad, homogenizarnos a nosotros mismos, homogenizar los seres tanto humanos como no humanos, materiales como no materiales, ha sido el problema de la violencia, ¿no? Si comprendiéramos acercamientos, si ejercitáramos acercamientos hacia la diversidad y la complejidad desde una idea de respeto, creo que otro mundo tuviéramos, ¿no? Entonces, esta deidad que es solar, que es del fuego, tiene un báculo de serpiente, que la serpiente tiene que ver con el agua, con lo acuático. Y entonces estaba leyendo ayer el texto de Tlamonchán Tlalocan del Fray López Agustín y decía que hay varias deidades que son una cosa, pero tienen un pequeño atributo de su complemento, de su contrario, ¿no? Entonces, Huitzilopochtli, el fuego, y tiene una pequeña serpiente de agua. Tlaloc tiene... Tlaloc generalmente a veces tiene rayos y eso tiene que ver con el fuego. Cuando Tlaloc es acuático, frío, tiene un trueno que tiene que ver con el fuego, que es caliente, ¿no? Justamente esta deidad todavía tenemos el templo mayor, ¿no? El templo mayor, está el templo de Huitzilopochtli al lado del templo de Tlaloc, ¿no? No era solamente el entendimiento de la guerra, y la guerra como ahora desgraciadamente la tenemos y como la entendemos, ¿no? La guerra era una cuestión ritual. Entonces, equiparar los conceptos, leer los conceptos, leer esta realidad como en nuestra realidad es, pues, es ahí. No que sea un error, sino que es una negación de lo que puede ser un amplísimo conocimiento o amplísimas posibilidades de encontrar, de encontrar nuevos conceptos o de construir nuevos conceptos para nuestro presente, ¿no? Entonces, volviendo a las piezas y volviendo a la idea de la materialidad de los objetos, y de entablar un diálogo con la materia. Huitzilopochtli, mi escultura de Huitzilopochtli está hecha con telar, aquí le puse un poco de cómo se hizo, está hecha con telar de bastidor y con hilos de lana, esto es lana y algodón, y también está hecha la otra parte con patchwork de distintas de distintos textiles de México, ¿no? De distintas regiones, de Chiapas, de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de Tlaxcala, me parece. Pero hay de distintas partes, de Morelos, hay de distintas partes de nuestro país. Obviamente no de todas, que más fuera yo la más feliz, pero no hay de todas. Y lo que me interesaba de esto era contrastarlo con un Huitzilopochtli, un Huitzilobos de alfombra, ¿no? Las otras piezas, las que son representaciones de códices coloniales de nuestros dioses convertidos en demonios, este Huitzilopochtli convertido en demonio, pues son de alfombras industriales, sintéticas, es una especie de collage de alfombras sintéticas. ¿Por qué hago esta, digamos, comparación? Porque al parecer ambos
fueran la misma persona, pero no lo son. Al parecer ambos dijeran lo mismo, pero no lo dicen. Este tiene una concepción del mundo, un mundo donde unos son válidos y otros no, donde hay una lucha por un mal en la diversidad, ¿no? Donde el mal, donde lo diverso y no controlado es maligno y nefando, y donde también hay una búsqueda de generar a las personas y a las cosas como recursos, como materia para ser explotados, ¿no? Y tiene conceptos que no son asequibles del todo, conceptos que se rompieron por la invasión, pero sí tiene un concepto distinto de lo que fuera una idea de ritualidad, de conexión con el fuego, un concepto distinto de lo que fuera como el entendimiento y la relación de los humanos con otros humanos en un conflicto, pero también tiene una forma de ver el universo y entendernos, en relacionarnos con el universo distinta a este. Entonces, yo quería ponerlo con telares porque la forma de producir estos textiles tiene que ver desde mi punto de vista con una cosmogonía importante, y siempre se nos ha dicho que tiene que ver con una especie de atraso tecnológico. Se ha visto siempre desde ahí, ¿no? Los telares de cintura, los telares de bastidor. La introducción, se hizo una introducción de los telares de pedal por parte de los europeos. Sin embargo, se denostó toda esa industria de manufactura, tanto del algodón como de la tela, en este tipo de producción, para generar una jerarquía entre lo que era más óptimo, lo que es más óptimo, en este caso la civilización moderna occidental, el plástico, la producción industrial, etcétera, frente a una producción denominada artesanal, ¿no? O sea, denominada sí, como precaria, artesanal, etcétera, ¿no? Cuando son concepciones del mundo, una concepción de una manufactura entendida en tiempo y en relación con la tierra, ¿no? Porque se necesita bastante tiempo y entendimiento de los procesos de producción para generar fibras naturales, teñirlas naturalmente, aunque aquí no todo es teñido naturalmente, obviamente, teñirlas naturalmente, tejerlas en una relación del cuerpo con el objeto, que una máquina produciendo sin parar, ¿no? Entonces, es una dicotomía de dos tiempos, es una dicotomía de dos formas de entender el mundo. También las religiones mesoamericanas hablaban del universo como un entrerramado, como un telar, ¿no? Y eso tiene mucho sentido, no nada más como algo cosmogónico, digo, como algo azaroso. Entonces, estas son otras de las piezas, estos son otros códices coloniales, justamente de deformaciones de nuestras deidades, en este caso Mictlantecuhtli, este es del códice Tudela, luego se copió este códice, si pueden ver es la misma figura, igual llenándolo de sangre, arriba de una especie de Zompantli, Mictlantecuhtli. Esta es justamente de las creaciones más interesantes de las deidades como diablos, pero Mictlantecuhtli pues no tenía garras porque era una deidad del inframundo y solamente las deidades terrestres tenían garras, ¿no? Entonces, no, Mictlantecuhtli no puede tener garras, no estaba arriba de Tzompantli no sé si le ofrecían sacrificios de sangre, pero seguramente no así. Y entonces aquí hay si buscan el códice Magliavechiano,
que todavía están las glosas, el Códice Magliavechena es una copia del Códice Tudela, al parecer hay una revoltura ahí de los códices, muy difícil de explicar para mí, la verdad, pero habla, todo el Códice Magliavechano habla de estos indios son unos adoradores de Satanás, adoran a este dios que es un diablo, el tal Mictlantecutli es un diablo, el tal no sé qué, es un Tezcatlipuca es un diablo, son unos comedores de carne. También la idea de generar canibalismo, de generar representaciones de canibalismo, ampliamente difundida, también era una cuestión de uso político ideológico específica. Y bueno, para decir que éramos salvajes, comedores de carne, iguales que los demonios, pero esta idea pues realmente no es ni siquiera comprobable desde mi punto de vista. Y aparte también fue ese mito, por así decirlo, se lo adjudicaron también a otras religiones, a los judíos también eran comedores y bebedores de carne y de sangre, entonces más, y los celtas también, y también los bárbaros, entonces me hace sospechar mucho de que todos eran como todos los paganos, todos los otros eran comedores y bebedores de sangre. Bueno, aquí está la exposición, si pueden ver, están las piezas en el piso. Me interesaba mucho colocar las piezas en el piso porque es de donde se parte toda esta idea de mostrarles las múltiples versiones de este encubrimiento, de esta farsa de generar a nuestras deidades como demonios, pues es algo que atraviesa hasta nuestros días, que ha atravesado nuestro cuerpo, que ha atravesado mi cuerpo. Y entonces, las mujeres en específico tenemos una conexión directa con lo demoníaco, con lo diabólico, con lo salvaje. Y frente a estas, frente a este drama de conceptos que tienen repercusiones sociales, que tienen repercusiones en nuestro imaginario, que tienen repercusiones en nuestra subjetividad, me interesaba en la exposición plantear, retomar epistemologías, vamos a decir prehispánicas, pero no son prehispánicas porque siguen actuales, siguen viviendo en nuestras comunidades, y no solo también en nuestras comunidades, siguen viviendo en nuestros cuerpos y en nuestras formas de relacionarnos socialmente. Y aunque no siguieran viviendo en nuestros cuerpos, si no tuviéramos nada que ver con nuestras culturas, por ejemplo, imaginando que somos de otra cultura, de otra parte del mundo, este conocimiento de filosofía, de cosmogonía, herbolario, matemático, este poco conocimiento que queda es un conocimiento para todo el mundo, es un conocimiento universal que todo ser humano puede acceder, que puede y tuviera que acceder a él para ver si es un conocimiento que le sea útil para generar realidades distintas o generar pensamiento crítico o generar simplemente cuestionamientos internos o cuestionamientos sociales en nuestro presente, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa. Bueno, aquí pueden ver otra vista de la exposición. Este personaje de aquí justamente tiene que ver con un entendimiento de persona distinto desde una concepción de persona que no es unitario, sino es múltiple, y este es uno de esos seres múltiples llamado Chulel. Y bueno, no me quiero extender muchísimo porque todo tiene bastantes referencias, pero aquí se puede ver un poco más esta idea. La exposición se construyó a partir de estas alfombras y de esta problemática para generar una propuesta, ¿no? Entonces, está el entendimiento de una persona múltiple, de una persona diversa, de una persona relacionada tanto con la naturaleza como consigo mismo en diversidad, ¿no? Porque Chulel es un conjunto de entidades sagradas dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. Es un concepto Tzetzali, Tzotzil, también heredero del maya. Y generar videos
donde yo utilizo parte de esos aprendizajes que he ido recopilando en mi cuerpo, ¿no? Este es un video donde utilizo la pintura de estas piezas arqueológicas del occidente de México. El occidente de México es un área que no se conoce, no se tiene certitud total de qué culturas eran o qué se hablaba o nada, tal cual se conoce occidente de México, las piezas se denominan de dónde fueron encontradas, y entonces hay un rompimiento, hay una ruptura más brutal de acercarnos a estas piezas en uno de los performances donde utilizo esta pintura, no máscara, perdón. Pienso en, bueno, ¿qué pasa si nos conectamos con estas piezas atravesando ese desconocimiento, atravesando ese rechazo, esa incomodidad y pensando en que eran también seres humanos que respiraban, ¿no? Entonces, el performance solamente trataba de respirar con esta pintura y dejar que atravesara todo lo que tenía que atravesar en ese momento en torno a estas piezas para volver a intentar conectar, hacer una conexión con estas piezas que es, bueno, esa es parte de más trabajo que tengo, pero que sigo investigando. Y básicamente lo que me interesaba de todo esto era recuperar, indigenizar el museo o no indigenizar el museo, tiene que ver con pensar en estas epistemologías. Y estas epistemologías se necesitan reaprender. Yo las he ido reaprendiendo, yo las he ido aprendiendo, reaprendiendo, descubriendo, redescubriendo, pero es un compromiso que no puede ser hecho como una especie de moda porque de pronto Occidente pareciera que se aburrió de sí mismo y quiere voltear a ver hacia formas que ha buscado históricamente invisibilizar y erradicar. No, si esto se hace desde el compromiso de reconocer estas epistemologías y no solamente de un reconocimiento intelectual, sino ver cómo hacemos que estas epistemologías sean encarnadas en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones sociales y en nuestra construcción de sociedad. Esto es verdaderamente importante. Yo creo que hay mucho material, hay una vastedad inmensa, es un tesoro que nos han negado y que podemos ver cómo lo podemos reactualizar, ver cómo lo podemos revivir, lo podemos reaprender para generar, para generar una nueva realidad que sea menos cruel que la que tenemos hoy en día, ¿no? Que sea más justa, en donde nos sintamos, con mayores posibilidades que esta que verdaderamente nos está literalmente matando. Entonces, esa fuera un poco mi presentación. No sé si tengan preguntas o algo, me encantaría escuchar. Muchas gracias, María. Ahora creo que invitar al público a hacer preguntas por medio de la plataforma que tengan más cerca. Es decir, si están en Facebook, en cualquiera de las del laboratorio o de la red de Museo Simbal o de la coordinación, creo que son las tres, lancen sus preguntas y mágicamente me aparecen en el celular. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría como profundizar un poquito para entender mejor. En términos de la construcción de la exposición, tenemos a la figura del chulel que nos representa esta multiplicidad de ser. Es muy importante para Occidente y para el cristianismo. Me están recordando cosas que tengo que anunciarles. Ahorita les digo. Para el cristianismo, la unicidad del alma, ¿no? Es muy importante porque de esta forma puedes administrar no solamente al cuerpo, también puedes administrar sus deseos, sus imaginarios,
su futuro una vez que el cuerpo ya no funcione, porque entonces tienes solamente uno, ¿verdad? No es como que estás en esta multiplicidad, igual que la multiplicidad que describes de las deidades que tienen capacidades plurales. El cristianismo lo reduce todo a una administración blanca y negra, a estar bien o estar mal, a ser demónico o no ser demónico. Por lo tanto, la serie de decisiones que tomas en relación a tu vida son también binarias. En la exposición, el Chulel está ahí a la mitad de una iglesia del siglo XVI que se comienza a construir en 1592. Se dice fácil, es de las primeras iglesias que se empiezan a construir en lo que luego se volvió el primer Parque de las Américas, es decir, el primer lugar parcelizado, que es una parcela que está demarcado territorialmente desde un modelo europeo de propiedad. Entonces, está esta pieza, luego están las citas en formato de alfombra, que nos llevan por una deriva de la historia de estas deformaciones, de estas figuras, con lo que estabas narrando respecto a su hechumbre, ¿no? Y luego están los videos, que para mí siempre ha sido importante pensarlos no solamente en relación a las citas que también haces de figuras pre-colonia, sino también en relación a la historia del performance feminista, en donde es el cuerpo, es decir, es a través de la enunciación corporal, de estar situado uno en el cuerpo de uno, donde sanación ocurre. No ocurre solamente por medio de intelectualizar las cosas. Entonces, quisiera entender un poco más el rol. Estoy tratando de explicar cómo la veo yo, la exposición, para situar un poco al público también en la experiencia de aquellos que la tuvieron o no. Pero también quisiera enfocarme en este caso, en esta cuestión de tu cuerpo en ese espacio, porque una de las cosas bien locas de ese espacio, y cada artista tenía una sala de la exposición, es que estabas tú ahí. Yutzil estaba en otra. Pero estabas tú físicamente ahí, reconociblemente tú. Y había algo súper íntimo y súper fuerte. Y también muy brujil, muy ritualístico, muy mover el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue hacer esos videos? Que no me imagino fue fácil. No, realmente, los videos fueron de las... Me tardé 2 años. Creo que desde que empezamos a platicar en 2019, justamente a partir de la exposición, de mi exposición individual en ese momento de parque, yo estaba pensando solo, además de sacar toda esta cuestión de denuncia, que tiene mucho de denuncia mi trabajo sobre este imaginario y sobre los conceptos coloniales, estaba pensando también en una idea de mostrar o afianzar un proceso de sanación, porque a la final de cuentas investigar todo esto tiene que ver para mí con un proceso de sanación de mi historia personal y de mi historia social, ¿no? Entonces, cuando estaba en ese momento, yo pensaba, bueno, sí, como fue como de las primeras veces, eso y lo de arte va, que empecé a trabajar con mi cuerpo, me remitió mucho también leer feminismo decolonial y decir, bueno, el cuerpo, ¿qué pasa con la separación de la mente y el cuerpo? Justamente una separación que hizo el cristianismo a partir de otras disciplinas, ¿no? Y que no me acuerdo ahorita, ascéticas, de una búsqueda de una separación brutal del cuerpo y de la mente, ¿no? Una negación también total del cuerpo y del alma, ¿no? En específico, mantener el alma pura tenía que ver con lacerar el cuerpo e incluso con negar el cuerpo y con desvincularnos totalmente del cuerpo. Sin embargo, pues esta desvinculación del cuerpo nos ha costado personal y socialmente mucho, nos ha costado mucho el momento que estamos tan desvinculados del cuerpo que podemos ver pedazos de cuerpo y no sentir compasión, no sentir empatía, ver gente tirada y no sentir empatía, ¿no? Como lo que pasó
desgraciadamente en el estadio de Querétaro. Es brutal ver esas, es brutal ver esos videos, es brutal ver la forma en la que está desvinculado, que se está desvinculado del cuerpo y que se está desvinculado no solo del cuerpo propio, estando en procesos de enfermedad que no reconocemos, que no queremos ver, que provocamos muchas veces, nos hace estar desvinculados con el cuerpo del otro. En fin, el chiste es de que estaba pensando en mi propia desvinculación con el cuerpo, y a partir de tu increíble y generosa invitación, me dediqué a reeducarme básicamente en el cuerpo, a buscar la conexión de nuevo con mi cuerpo. Entonces me dediqué a tomar talleres de danza, de teatro. Mi maestra de teatro, Mariana Villalobos, es la mejor, increíble, pero justamente ha sido un proceso, fue un proceso para hacer esos performances de 2 años de volver a retomar mi cuerpo y en todos los aspectos, ¿no? Y ver qué nivel de violencia y qué nivel de descuido estaba mi cuerpo, y de decir, bueno, no puedo generar una sanación solamente en la mente, porque no soy solamente mente, ¿no? Porque estoy aquí y soy cuerpo. Entonces, ¿y qué es la mente, ¿no? O sea, la mente también es físico, y también justamente con lo que viene el tema de la charla, si yo tengo tanto como diálogo con la materia, y también estaba leyendo incluso que este diálogo con la materia tiene que ver porque en las concepciones, por ejemplo, los nahuas, todos los seres vivos y todas las materias están hechas de los dioses. O sea, los dioses son tan múltiples porque generan todos los seres vivos. Entonces, cada ser vivo tiene que ver con una forma de conjunto de deidades, ¿no? Todo tiene materia divina. Entonces, a todo se le tiene que pedir permiso. Todo tiene esencia, todo tiene, vamos a decirle, alma, ¿no? Y realmente yo sí, no es que lo crea, es que verdaderamente yo lo vivo. Yo cuando estoy, para mí es importante la manufactura manual y el diálogo con el objeto y el diálogo con el material. Y muchas veces en Occidente se tiene una idea, como tú bien dices, de el material tiene que hacer lo que yo diga, y esa es la perfección técnica, ¿no? El material tiene que responder a lo que yo le diga, y entonces generas la perfección, la maestría técnica. Y cuando de repente estás en diálogo abierto con el material no hace muchas veces lo que tú quieres, y de repente el material tiene, habla y dice, no quiero irme por ahí, quiero irme por acá. Y entonces cuando tú dices, bueno, vamos a ver qué pasa si dejo que el material se vaya por allá, hay un rebote contigo mismo, como que quizá el material te dijera, bueno, esto que yo estoy queriendo modificar es algo que tú estás padeciendo y quieres modificar en ti, ¿no? Entonces hay un diálogo ahí interesante, una ida y venida entre asombro y frustración, entre felicidad y tristeza, que es pertinente, ¿no? Porque también nuestra cultura occidental moderna hace que evitemos y evadimos a toda costa esa tristeza y ese dolor y esa incomodidad y esa frustración, pero pues la vida es eso, la vida es ese movimiento de tristeza, dolor, frustración, felicidad, es todo al mismo tiempo. Pero el sesgo bien, mal, positivo, negativo, bueno y malo, hace que, bueno, la tristeza es mala, la felicidad es buena, el dolor es malo, el bien, ¿no? Pasársela divertido es bueno, ¿no? Entonces, no es que sea una u otra, ¿no? Esos valores son los que hace que nos constriña y tengamos un radar y una paleta de sabores bien, bien, bien reducida. Entonces, el chiste es de que cuando pensé, bueno, si yo tengo esta idea de diálogo con el material, de diálogo con mi cuerpo, ¿qué pasa con mi propio cuerpo? Me fui a mi propio cuerpo y pues vi el nivel de descuido, el nivel de violencia en el que estaba mi cuerpo, provocado por mí misma.
Y dije, no, pues hay que reeducar, todavía estoy en ese proceso, obviamente, y no sé si algún día termine, hay que reeducar el cuerpo, hay que repensar la sanación en todo, ¿no? No solamente de construir acá mis pensamientos que me torturan y me duelen, pero mal, en un sin sentido y sin aprendizaje, sino también sanar, o sea, reconstruir aquí y reconstruir aquí, y entonces quizás se reconstruya cómo me relaciono con los demás, ¿no? Quizás se reconstruya mi empatía, quizás se reconstruya, pues no sé, o que quizás se construyan cosas que no conozco y que puedan ser interesantes. Entonces, por eso los performances tardaron estos 2 años de múltiples cosas, eventualidades sociales e históricas, pero al final fueron como muy, muy importantes para mí. Al final yo lo que buscaba era como decantar lo poco que había ingerido en este tiempo que llevo de investigación. También yo diría que esta cuestión de lo que llamaste en hace un momento la generación de fórmulas sociales en relación al cuerpo femenino, al cuerpo mestizo, por así decirlo, la asignación en este país en particular y en países que fueron sujetos a colonia, donde había y hay culturas y naciones y múltiples pueblos y otras epistemologías, otras creencias, otros dioses habitan estos espacios. Es esta cuestión que me llamó mucho la atención que dijiste ahorita, que es una especie de autodaño que uno se hace a sí misma. Pero eso es parte también de la creencia absoluta y total de cómo funciona esta colonia, la fórmula de la colonia sobre nuestros cuerpos. Yo soy, como siempre lo digo, hija de jalisquillos de hace 350 años en este país. No me identifico como indígena, ni mucho menos para mí. Pero, sin embargo, soy un sujeto de colonia. Entonces, aquí tengo una pregunta de parte de Noé Martínez Flores, a quien conoces bien, porque es tu pareja. Pero creo que él quiere que hablemos de una cosa muy particular. Me gustaría saber si el concepto de núcleo duro ha estado en alguna parte de la investigación y si es pertinente pensar el concepto en el entendimiento del cuerpo desde una perspectiva decolonial. También voy a agregar otra pregunta para no darle a Noé toda la chance. Compartir con Cecilia Delgado Maase. Muchas felicidades, María Sosa, y gracias por la presentación. ¿Nos podrías compartir cómo fue el proceso de ir concretando la instalación en el espacio específico de la capilla y cómo fue el diálogo con los murales, con el mural? Ah, sí, hay más de uno, hay dos. Ah, sí. A ver, ¿cuál me voy primero? Igual me voy primero con la de Noé y la trato de ligar con la de Ceci. Bueno, el núcleo duro es un concepto antropológico que al parecer es muy polémico. Lo plantea López Austin. Para platicarles un poco el contexto del núcleo duro, López Austin cree que hay entre las religiones las religiones de nuestro continente, una especie de tal cual núcleo que todas, digamos, que poseen, y de ese núcleo se desprenden vertientes y diversidades, ¿no? Pero digamos que, por ejemplo, la idea de el agua y el fuego, de lo frío y lo caliente, de los aires, de las entidades anímicas, etcétera, serían uno de los núcleos duros. Yo desde mi poca investigación y desde mi conocimiento y lo que yo he estudiado de tanto en arte como en etnografía,
sí veo que hay, por supuesto, coincidencias importantes y sí, desde mi punto de vista, no sé si haya un núcleo duro como tal, pero sí hay coincidencias bastante fundamentales en formas de entendimiento del universo y en específicamente lo que pregunta Noé, del cuerpo. Por ejemplo, ejemplos, ¿no? Ejemplos, en este libro de Etnografía de las Almas, Chulel, Etnografía de las Almas de Pedro Ramón Pichard, habla del entendimiento, que está basado en la pieza, habla del entendimiento de la persona como un ser múltiple. Hay un grupo, un conjunto de seres anímicos y animales en la selva que es uno, ¿no? O sea, uno es sí mismo, dentro de sí mismo chiquito, que sale en la noche o en procesos de sueño de éxtasis. Uno es el ave de su corazón. Uno es además un número determinado de animales en la naturaleza, que puede variar de dos. Él dice dos, un señor en San Cristóbal, no San Cristóbal, en San Juan Chamula me dijo que no, nadie puede tener dos, que es muy poquito, pero que mínimo tienes que tener unos cuatro. Entonces pongamos lo que Pedro dice, 2 a 13. Los especialistas rituales tienen 13. Entonces, estos seres están vinculados contigo. Si algo le pasa, digamos, si yo tengo un tlacuache en la Ciudad de México y pasa alguien en la UNAM y atropella mi tlacuache, pues yo me enfermo, ¿no? Entonces, yo me enfermo. Si alguien mata a todos mis seres, si yo tengo un tlacuache, un pajarito, un jaguar, y todos los matan, yo me muero, ¿no? Si alguien captura el ave de mi corazón, si alguien se come el ave de mi corazón, yo me muero. No solamente hay animales, también hay entidades, hay cosas no sobre, más bien naturales, como hay aguas, también hay herramientas, también Pedro habla de introducciones, por ejemplo, de figuras coloniales, que eso es muy interesante, como pales, o sea, padres, sacerdotes, escribanos, escribanos, maestros incluso, que son entidades anímicas, seres que también puede ser tú, ¿no? Entonces, habla de una multiplicidad de personas, ¿no? Un yo no unitario. Para el caso de los rarámuris en el norte de nuestro país, hablan de la idea de que las mujeres tienen cuatro almas y los hombres tienen tres almas, ¿no? Entonces habla de una idea de un ser múltiple. También en etnografía purépecha, la idea de que las almas son múltiples. También para el centro de México, bueno, en el centro de México están es el más estudiado, por muchas razones, pero es el más estudiado. Entonces habla también de las entidades anímicas, o esta misma también idea del nahualismo, de la transformación de personas en animales, pero también de los animales que son uno mismo. También habla de sujetos múltiples, ¿no? Para también la región otomí, habla también de tres corazones, tres almas. Entonces, habla de seres múltiples, la idea también del tonal, de la sombra, es parte de ti y es un ser múltiple. El chulel es un poco equiparable bueno, perdón, no quiero cometer una brutalidad aquí, pero el chulel me parece que es un poco semejante al tonal, ¿no? Entonces, no sé si haya un núcleo duro, pero estas múltiples culturas a las que he podido tener acceso tanto en libros, tanto en bibliografía como en amistad, hablan de multiplicidad de seres, ¿no? Hablan de la multiplicidad de la persona y eso es sumamente importante para mí desde un punto de vista de un entendimiento de un cuerpo de colonial, de una nueva propuesta para un entendimiento psíquico, psicológico.
de nosotros mismos, porque la división entre cuerpo y mente y la unicidad del alma y la unicidad del pensamiento genera estas ideas de si tienes dos pensamientos, eres un esquizoide, si tienes más voces, eres esquizofrénico. Entonces eres catalogado como un ser pues fuera de la sociedad y así, o sea, yo no lo creo para nada. Totalmente no. Esta idea de que tenemos seres múltiples, desde mi punto de vista, rompe esta idea de la esquizofrenia, aunque quizá los psiquiatras estuvieran dando aquí un agarrón con mis palabras, pero la realidad es un constructo, toda la realidad es construida y toda la realidad es ficcionada. Entonces, pensar en una asamblea de seres que es uno, genera una, desde mi punto de vista, una tranquilidad frente a estas situaciones de tienes que ser uno, de unificación que no es ni natural. Entonces, claro. Volviendo con la pregunta de Cecilia, el proceso del diálogo con los murales es justamente esta última imagen que les mostré del performance de mi rostro pintado. Me acuerdo cuando hicimos las pruebas de proyección, ahí vimos claramente que ese hacía un diálogo perfecto con el mural, porque el mural, para quien no lo conozca, es un mural donde está Fray Bernardino de Sahagún tomando gentilmente el conocimiento de los tlacuilos de los últimos sacerdotes, que no tienen pinta de sacerdotes, pero digamos que de los últimos aztecas, ¿no? De los últimos mexicas nahuas. Entonces, y está ahí escribiendo los, como si fuera el Códice Florentino, pero claramente pues las glosas no tienen que ver con el Códice Florentino ni nada, pero está como que ellos le están explicando un códice y él está tomando nota de todo mientras está construyendo justamente el laboratorio, ¿no? Se está construyendo esa iglesia y todo parece en una especie de, como en esta historia romantizada que nos dijeron y nos han repetido y nos siguen repitiendo, que fue la invasión, ¿no? Como esta llegada de otra cultura, y entonces tuvieron una especie de picnic intelectual entre la otra cultura y esta, pero como éramos pues caníbales y adoradores de Satanás, bueno, nos quitaron lo feo, pero nos dejaron lo bonito, ¿no? Nos quitaron los adoradores de Satanás, pero nos dejaron lo bueno, y adoramos a un Dios bueno. Entonces, pero se hizo este mestizaje maravilloso del cual provenimos y del cual estamos tan orgullosos, ¿no? Y claro, todo esto es una romantización, es una novela, y una novela aparte bastante falsa, porque si fuera así no tuviéramos problemas de racismo, simplemente así de simple, no tuviéramos problemas de racismo, no tuviéramos problemas de sexismo, de machismo, y no tuviéramos problemas con las comunidades LGBT, porque aquí está totalmente demostrado, tanto en crónicas como en restos arqueológicos, había un entendimiento distinto de la sexualidad que no tenía que ver con el binarismo hombre-mujer heterosexual que se nos impuso y que es el natural. No digo esto como que sea lo que yo pienso, es lo que esta ideología dice de la heteronorma, ¿no? La construcción de la naturalidad en la heteronorma. Eso es una construcción ficticia, eso es una construcción ideológica, y aquí no se tenía esa construcción ficticia e ideológica. Entonces, toda esta violencia que ahora vemos en esas cosas, todo eso es producto de una violencia que llegó y que no ha cesado. Por supuesto, ya no son las mismas personas, ya no son las mismas culturas, pero es una especie de, dejaron representantes, y esos representantes dejaron creyentes, y esos creyentes han ido violentando y violentando y violentando hasta que
puedes encontrar, o sea, puedes encontrar alegatos de la Inquisición donde el alegato de la Inquisición lo encuentras igual en una charla del siglo XXI frente a alguien, ¿no? O sea, todavía hace 2 años quemaron personas, quemaron brujos, mayas, ¿no? Los quemaron vivos. Charla al aborto, la charla, muchos, muchos diversos derechos que estamos tratando de obtener todavía en muchos casos, siguen anclados en nociones cristianas que ni siquiera eran tan conservadoras en el medioevo. Se volvieron conservadoras a partir de la poscolonia, cuando es necesario endurecer algo que quizá tenía otras formas, no que era bueno o malo, pero que tenía otras formas de evolucionar. Y claro que cuando estás en guerra y estás invadiendo otro continente entero, pues claro que las cosas tienen que tomar un turno mucho más endurecido desde el categorizar a poblaciones enteras como animales, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí. Me parece que algo que... Yo debo decir una cosa interesante que tal vez no hemos platicado ya un poco como cierre, porque las charlas en red las tratamos de ser más breves, pero creo que ha sido muy rico también para entender las formas de interpretar tu trabajo de mejor manera. Es que esta exposición para mí representó no solamente mucho en términos de un regreso a funciones del museo, sino también que representó, déjate del esfuerzo institucional que es parte de mi trabajo y ya lo veo como parte de lo que es, sino un reto para mis esquemas estéticos. No porque sea bello o feo lo que se presentó ahí, sino porque es muchísimo más corporal, es muchísimo más figurativo. No asumo una posición intelectual con aquello que se está enunciando. Cada una y uno de los artistas que están ahí están encarnando de distintas y diversas formas problemáticas que se viven, no se piensan. Y a la vez se piensan, pero primero se viven. A diferencia de mi generación, que es la generación 90, sigue primera década de los 2000, en las que utilizamos, digamos, un proceso de deconstrucción intelectual para atacar el capitalismo, ¿no? Pero sí hay un cambio bien significativo al decir, no solamente decir en vez de capitalismo, decir capitalismo y colonia o colonialidad, sino de hablar de conocimiento encarnado. Y ese conocimiento encarnado es figurativo. La figura no se esconde. La figura está ahí presente, ¿no? Está ahí presente representada y también está presente en esto que tú estás hablando de la deconstrucción de nuestras creencias y nuestros sentimientos, que tú y yo siempre acabamos hablando también de forma muy autoterapéutica de todos nuestros males y de mis notitas que hago para cómo es el buen comportamiento psicológico y no sé cuánta cosa. Porque la realidad de las cosas es que no hay un camino, lo estamos haciendo. Tal cual, sí, sí, sí. No, sí, totalmente. Y creo que a enfrentarse a la administración es bastante valiente también y todo el trabajo suma. Me acuerdo que había un comentario por ahí como de desindigenizar el museo desde el museo como una especie de negación o burla hacia si es una contradicción. Si es posible. Ajá, sí. Si es posible. Sí, por supuesto que es posible, porque digamos que para la colonización y la invasión no se preguntaron si era viable o no uno u otro sector de la realidad, ¿no? No dijeron, bueno, vamos a dejarle su religión, bueno, vamos a dejarle su subjetividad. No, se buscó una erradicación pareja. Entonces, los museos sí son una institución europea, pero es una institución con la que ya convivimos y es una institución que nosotros todos ya en esta realidad crecimos con museos. Entonces son espacios que sí se tienen que pensar y no porque sean espacios europeos, bueno, como ya es un espacio europeo, pues vamos a seguir haciendo las cosas como las que nos dijeron que teníamos que hacer.
No, si es un espacio que está en nuestro territorio, si es un espacio que está entretejido en nuestra cultura, así como los pales fueron asimilados dentro de los chulel, yo creo que nosotros también tenemos que asimilar los museos en nuestras nuevas epistemologías y ver cómo conjuntamos estos restos de epistemología o fragmentos fuertes de epistemología con estas instituciones, sí, coloniales, sí, residuos de esto, pero para generar algo nuevo y distinto, no nada más cruzarnos de brazos en una crítica que no lleva a ningún, Bueno. o sea, que no lleva a ninguna acción. Justamente creo que necesitamos ahora más que nunca la acción y por supuesto que va a haber aciertos y va a haber tropiezos, pero no podemos seguirnos dando el lujo de no estar accionando y de no estar recapacitando y regresando y repensando y retomando y haciendo lo que podamos, porque verdaderamente la realidad se nos está cayendo a pedazos, a pedazos, a pedazos. Entonces tenemos que sostener tantito de lo que nos queda y tenemos que hacer nuestra lucha desde cualquier frente que sea, o sea, tan dignificante y tan necesario. Es una lucha desde un museo, es una lucha desde la administración, es una lucha desde incluso desde el diseño, justamente lo que dices, desde una apertura de, bueno, esto no es lo que yo aprendí por ejemplo, de mi gusto estético, por así decirlo, pero me abro y me abro a esto que quién sabe que sea, porque finalmente el gusto estético también es aprendido y nuestra mirada ha sido colonizada, entonces mi mirada también es colonizada, es reaprender, es decir, es repensar, es criticar, es decir, bueno, ¿y qué tal si esto que yo estoy viendo y esto que yo estoy pensando, qué tal, de dónde viene, por qué es así? Sí, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué esto que pienso es lo que pienso? Y si esto que pienso verdaderamente me hace sentido en mi cuerpo, me hace sentido en mi sociedad, me hace sentido en mis relaciones, ¿no? Entonces, Claro. totalmente. Todos los ámbitos son de una, todos los ámbitos tienen que ser de lucha, todos los ámbitos. No, y aparte de ese argumento de que el origen de los museos está en Occidente, es cierto. ¿Y qué? Su futuro no está en Occidente. No está en Occidente. Entonces, hay que buscar cómo hacemos que sean múltiples, que sean chulels en vez de museos. Sí, exacto. Muy bien. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, María, por todo el trabajo que has hecho, por toda tu paciencia, por todas las historias que hemos tenido hasta la fecha en relación a la exposición de muchísimas diversas formas, dineros, accidentes aquí, retrasos, pandemia, muchas visitas de estudio muy interesantes, y mucho aprendizaje también para mí, como siempre, en estas exposiciones y en estos proyectos que realmente encuentro significativos, que siguen dando, generando vida. No, gracias a ti. La agradecida soy yo. Y el proceso de aprendizaje ha sido mutuo y enriquecedor, sin lugar a dudas. Muy bien. Y buenas noches a todas y todos que están con nosotros. Les recuerdo que mañana tenemos otra charla. Les juro que yo no estoy en todas las charlas, solamente es por razones prácticas, pero no es tan práctico para mí. Son tres seguidas y otras en el día. Les recuerdo que las charlas de escucha profunda que es curada, las pláticas son curadas por Sara Garzón, que es magnífica, increíble, brillante, que están en nuestro canal de YouTube y están en Spotify. Tenemos unas cuantas más y terminan a finales de marzo. Y luego queremos generar otras formas de escucha profunda al futuro que vamos a sacar de estos diálogos. Entonces, lo que sigue en relación con nuestros colegas de la CNAB es analizar, tal vez hacer algún libro, pero sobre todo
seguir conversando con diversos gestores, artistas, intelectuales o lo que sea, o todo tipo de personas, para saber qué específicamente, cómo es que el laboratorio puede seguir siendo una plataforma viable para estos cambios tan, tan grandes que queremos hacer. Buenas noches. Buenas noches, María, y gracias al equipo del lab. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.